Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy compartiré contigo una historia sobre cómo aplicar viejos hábitos, viejas experiencias y, a veces, romper las reglas que puedes encontrar en la vida. Únase a mí hasta el final del viaje de hoy. La historia es que el comerciante tenía que ir a menudo a la ciudad a comprar cosas y cargarlas en los hombros del burro para regresar a casa. El burro del comerciante pensaba que era muy inteligente, siempre le gustaba hacer una lluvia de ideas. Pensar en formas de conseguirlo. Haz que las cosas que tienes que llevar sean lo más ligeras posible. Una vez, un comerciante compró un cargamento de sal. Ató fuertemente la carga, la puso sobre la espalda de Danke y luego caminó detrás, instando a Danky a que fuera rápido. Después de caminar un rato, el comerciante y burro llegaron a un pequeño río y el comerciante instó a burro a meterse en el agua. El burro no tuvo cuidado, resbaló y cayó al agua. El agua viva se ha filtrado en la boca de la carga de sal, provocando que la sal se disuelva mucho. Cuando lo hace levantó, descubrió que la sal que llevaba era mucho más ligera y se sintió muy feliz. Habiendo adquirido esta experiencia, cada vez que cruzaba el río, el burro fingía resbalar y caer para dejar caer al río algunas de las cosas que llevaba en la espalda. El comerciante lo sabía y decidió castigar a burro. El mercader fue a la ciudad a comprar un cargamento de algodón y lo cargó a lomos de un burro. Una vez más pasando por el pequeño río, al ver el río, el burro gritó secretamente de alegría y sin dudarlo se metió en el río. Cuando llegó al medio del río, el burro fingió resbalar y caer. El burro pensó alegremente: cuando me levante, las cosas que tengo en la espalda definitivamente serán mucho más livianas. Punto. Pero cuando lo simplemente se puso de pie, de repente sintió que las cosas en su espalda eran mucho más pesadas que antes. Resulta que la carga de algodón después de absorber agua se volvió mucho más pesada que antes. Mi burro no esperaba una carga tan pesada de algodón en su lomo. Así que inclinó la cabeza y continuó tristemente, sin atreverse a quejarse. Al hacer cualquier cosa, debemos pensar detenidamente, no podemos aplicar la experiencia de manera rígida. Pero debemos ver la situación real para elegir el método adecuado, 1. Piénsalo bien antes de actuar. 1.1 Pensar detenidamente desempeña un papel importante en todos los aspectos de la vida. Cuando nos enfrentamos a decisiones grandes o pequeñas, tomarnos el tiempo para pensar y analizar la situación nos ayudará a tomar mejores decisiones. Pensar detenidamente no es solo un hábito común, sino también una habilidad importante que nos ayuda a llevar la vida de manera inteligente y efectiva. A veces, las pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Mientras que las grandes decisiones pueden cambiar el curso de toda nuestra vida. En ambos casos, pensar detenidamente es algo que no se puede ignorar. Cuando nos enfrentamos a decisiones, pensar cuidadosamente es una parte importante del proceso. No se trata solo de proponer ideas o reflexionar rápidamente, sino más bien del proceso de centrarse y considerar cuidadosamente cada aspecto del problema. Pensar detenidamente requiere que nos tomemos el tiempo para comprender y analizar cada aspecto de una situación antes de tomar una decisión. A veces, evaluar minuciosamente las opciones y predecir las consecuencias puede llevar más tiempo, pero realmente vale la pena cuando ayuda a evitar errores innecesarios. Pensar detenidamente también es una forma de afrontar la incertidumbre y el riesgo en nuestras decisiones. Al centrarnos en los aspectos positivos y negativos de cada elección, Podemos aumentar nuestra confianza y garantizar que nuestras decisiones se tomen sobre una base sólida y considerada. Pensar detenidamente también nos ayuda a protegernos contra riesgos y consecuencias no deseadas. Al crear planes de prevención y contingencia, podemos minimizar el riesgo de problemas y aumentar nuestra capacidad de recuperarnos de cada decisión. El pensamiento deliberado no se trata solo de captar información, sino también del proceso de centrarse y considerar cuidadosamente cada aspecto de una situación. Esto nos ayuda a tomar mejores decisiones y aumenta la confianza en la vida cotidiana. Mirar más allá, pensar detenidamente también significa aprender de las experiencias de los demás. Podemos aprender las lecciones de sus decisiones y aplicarlas a nuestra propia situación. Esto no solo nos ayuda a evitar errores anteriores, sino que también ayuda a crear una perspectiva más amplia sobre cómo abordar el problema. Aprender de las experiencias de los demás es una parte importante del pensamiento reflexivo. De hecho, Explorar y comprender situaciones que otros han experimentado puede proporcionarnos una base de conocimiento sólida para tomar decisiones inteligentes al aprender de las experiencias de otras personas. Podemos evitar los errores que cometieron. Mirar las situaciones desde diferentes perspectivas también nos ayuda a desarrollar una visión más integral de él problema y a ser más capaces de evaluar opciones y consecuencias. Aprender de las experiencias de otros también nos ayuda a ampliar nuestros horizontes y mejorar nuestra creatividad. Podemos ver patrones pasados de éxito y fracaso, y a partir de ahí, encontrar enfoques nuevos y más eficaces para los desafíos actuales y futuros. Aprender de las experiencias de los demás es una parte integral del proceso reflexivo. De esta manera, podemos construir una base de conocimiento sólida y multidimensional, lo que nos ayudará a tomar decisiones más inteligentes y efectivas en la vida. Además, el pensamiento prudente también está estrechamente relacionado con la gestión de riesgos. Al ver claramente los posibles aspectos negativos, podemos detectar y prepararnos para situaciones no deseadas. Esto nos ayuda a ser más fuertes ante los desafíos y minimizar el riesgo de consecuencias no deseadas. La gestión de riesgos es una parte importante del pensamiento prudente. Al reconocer y evaluar los posibles aspectos negativos, Podemos preparar planes y acciones adecuados para minimizar los impactos negativos y mejorar las capacidades. De afrontamiento, la gestión de riesgos no consiste simplemente en identificar posibles riesgos, sino también en identificar medidas de prevención y respuesta. De esta manera, podemos aumentar nuestra preparación y resiliencia ante situaciones inesperadas, además. Pensar detenidamente también nos ayuda a desarrollar flexibilidad y estar preparados para afrontar fluctuaciones imprevistas. En lugar de entrar en pánico y preocuparnos, podemos centrarnos en encontrar soluciones y oportunidades en cada situación. Gestionar los riesgos mediante un pensamiento cuidadoso nos ayuda a ser más fuertes y más flexibles a la hora de afrontar los desafíos de la vida al tiempo que minimiza el riesgo de encontrar consecuencias no deseadas. En la vida turbulenta e incierta de hoy, pensar cuidadosamente no es solo un rasgo personal, sino también una habilidad importante para la supervivencia y... El éxito. Es la base de la confianza y la valentía, que nos ayuda a tomar las decisiones correctas y a avanzar más en el camino de la vida en el contexto de un entorno de vida cada vez más complejo e incierto. El pensamiento cuidadoso se convierte en un factor importante que determina nuestro éxito y supervivencia. Esto no es solo una cuestión personal, sino también una habilidad necesaria para que podamos superar desafíos y dificultades. Pensar detenidamente nos ayuda a reconocer y evaluar los riesgos potenciales en cada situación. Nos ayuda a evitar decisiones arriesgadas y optimizar nuestras posibilidades de éxito. Si pensamos detenidamente, podemos tomar las decisiones correctas y construir una estrategia sostenible para el futuro. Además, pensar detenidamente también promueve la confianza y la valentía en nuestras acciones. Cuando sepamos que hemos dedicado tiempo y esfuerzo a considerar cuidadosamente cada aspecto del problema, tendremos más confianza en nuestras decisiones y estaremos dispuestos a enfrentar cualquier situación. Pensar con cuidado no es solo un rasgo personal, sino también una habilidad importante que nos ayuda a sobrevivir y tener éxito en un mundo volátil e incierto. Es la base de la confianza y la valentía y nos ayuda a tomar las decisiones correctas y a llegar más lejos en el camino de nuestra vida. Cuando nos tomamos el tiempo para pensar y analizar una situación antes de tomar una decisión, tenemos la oportunidad de considerar todos los aspectos del problema y predecir posibles consecuencias. Esto nos ayuda a evitar tomar decisiones apresuradas o inmaduras creando así oportunidades para tomar mejores decisiones. Tomarse el tiempo para pensar y analizar la situación antes de tomar una decisión es un paso importante, indispensable en el proceso de toma de decisiones eficaz. Cuando nos tomamos el tiempo para pensar más profundamente y considerar todos los aspectos del problema, tenemos la oportunidad de evaluar nuestras opciones y comprender mejor las posibles consecuencias de cada decisión. Un análisis cuidadoso nos ayuda a ver la situación de forma clara y completa. Lo que nos permite tomar decisiones basadas en información completa y sabia. De esta manera, podemos evitar decisiones apresuradas o inmaduras y, en cambio, elegir opciones con mayor base e integridad. El pensamiento y el análisis cuidadosos también nos ayudan a tener más confianza en nuestras decisiones. Cuando sabemos que se tomó una decisión después de una cuidadosa consideración, nos sentimos más fuertes y con más confianza para enfrentar las consecuencias de esa decisión. Tomarse el tiempo para pensar y analizar situaciones antes de tomar una decisión no solo nos ayuda a tomar. Mejores decisiones sino que también crea oportunidades de confianza y éxito en cada situación. A través de un análisis exhaustivo, podemos ver todos los ángulos de una situación y tomar decisiones basadas en la información más completa disponible. Esto nos ayuda a evitar decisiones apresuradas o inmaduras, creando así oportunidades para tomar mejores decisiones que pueden traernos resultados más positivos. Un análisis cuidadoso nos ayuda a tener una visión integral y profunda de todos los aspectos de la situación. En lugar de depender de emociones o juicios subjetivos, recopilar y evaluar información meticulosamente nos ayuda a tomar decisiones sobre una base más sólida. De esta manera, podemos evitar decisiones apresuradas o mal pensadas creando así oportunidades para mejores decisiones que pueden traernos resultados más positivos. Un análisis cuidadoso incluso nos ayuda a reconocer aspectos imprevistos y predecir las posibles consecuencias de las elecciones, haciendo así que las decisiones sean más maduras y efectivas. Un análisis exhaustivo es un paso importante para ayudarnos a tomar las decisiones correctas y lograr. Resultados positivos en la vida. Nos ayuda a evitar errores innecesarios y crea oportunidades de éxito y crecimiento personal. Tomarse el tiempo para pensar y analizar una situación antes de tomar una decisión es un paso importante para garantizar que tomamos las decisiones correctas y podemos lograr los mejores resultados en cualquier situación. Tomarse el tiempo para pensar y analizar la situación antes de tomar una decisión es una parte importante del proceso para garantizar la precisión y eficacia de la decisión. De esta manera, podemos evaluar claramente todos los aspectos del problema, evaluar las opciones disponibles y predecir las consecuencias de cada elección. Este proceso nos ayuda a evitar tomar decisiones ad hoc sobre temas importantes o complejos que no se evalúan exhaustivamente. En cambio, podemos tomar decisiones respaldadas por datos e información precisos, aumentando así la probabilidad de lograr resultados positivos y minimizando riesgos no deseados, además. Dedicar tiempo a pensar también nos ayuda a comprendernos más profundamente a nosotros mismos y a resolver problemas de manera más integral. Esto puede generar confianza y satisfacción al saber que hemos tomado una decisión basada en la mejor comprensión y pensamiento posibles. Pensar con cuidado también es una forma de protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean de riesgos innecesarios. Al evaluar minuciosamente cada situación e identificar medidas preventivas, Podemos minimizar el riesgo de situaciones adversas y garantizar la seguridad de nosotros mismos y de nuestros seres queridos, cuando tenemos el hábito de pensar detenidamente. Nos dotamos de los conocimientos y habilidades para reconocer y afrontar los riesgos potenciales. Esto puede incluir tomar medidas preventivas, como garantizar la seguridad en las actividades. Controlar los riesgos o buscar ayuda de personas más experimentadas en una situación particular. Tener el hábito de pensar detenidamente no solo nos ayuda a tomar las decisiones correctas, sino que también es una forma de equiparnos con los conocimientos y habilidades necesarios para reconocer y afrontar los riesgos. Potenciales ocultos. Si pensamos detenidamente, Podemos entrenarnos para reconocer las señales de advertencia y los posibles peligros en una situación. Esto nos ayuda a ser más sensibles y capaces de evaluar con precisión la situación antes de tomar una decisión. Implementar medidas preventivas como garantizar la seguridad en las operaciones y controlar los riesgos también es una parte indispensable del proceso de pensamiento prudente. Podemos tomar medidas como usar equipo de protección, seguir reglas de seguridad y aprender a manejar situaciones de emergencia. Buscar el apoyo de personas más experimentadas en una situación particular también es una parte importante del proceso reflexivo. De esta manera, podemos aprender de la experiencia y el conocimiento de otros para tomar las decisiones más inteligentes y efectivas. Pensar detenidamente también es una forma de mostrar responsabilidad y preocupación por la seguridad y la felicidad de las personas que nos rodean. De esta manera, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también ayudamos a crear un entorno seguro para nuestra comunidad. Pensar con cuidado no se trata solo de protegerse a uno mismo, sino también de una expresión de responsabilidad y preocupación por la seguridad y el bienestar de las personas que le rodean. Cuando pensamos detenidamente en todas nuestras decisiones y acciones, aceptamos la responsabilidad y nos damos cuenta de la importancia de mantenernos seguros y evitar. Riesgos innecesarios. Esto muestra cuidado y respeto por la sensación de seguridad y bienestar de todos en la comunidad, además. Al demostrar un pensamiento cuidadoso y preocupación por la seguridad, también contribuimos a crear un entorno seguro y confiable para nuestra comunidad. Una comunidad donde todos sean responsables y se preocupen por la seguridad y la felicidad de los demás se eh, fortalecerá y se hará más estable, creando condiciones favorables para el desarrollo y la prosperidad de todos los miembros, por lo tanto, Pensar detenidamente no es solo un hábito personal, sino también una expresión de responsabilidad y respeto. Por la comunidad, contribuyendo a construir una sociedad más segura y feliz. Pensar detenidamente no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también es señal de autonomía. Responsabilidad y respeto hacia nosotros mismos y la sociedad. Es una habilidad valiosa que debemos desarrollar y practicar todos los días para avanzar más en nuestro camino en la vida, cuando aplicamos el pensamiento deliberado en nuestra vida diaria. Demostramos autocontrol al tomar decisiones basadas en información y análisis cuidadoso, sin dejarnos influenciar por emociones o presiones de otros externos. Esto nos ayuda a ganar libertad y control sobre nuestra vida sin caer en situaciones en las que no tenemos control o somos dependientes de las opiniones de los demás. Cuando actuamos basándose en un pensamiento cuidadoso, mantenemos el control y el poder de toma de decisiones en nuestras propias manos. En lugar de dejarnos influenciar por las emociones o la presión externa, recopilamos información de forma proactiva, Analizamos y evaluamos objetivamente antes de tomar una decisión. Esto nos ayuda a ganar libertad y control sobre nuestra vida. Sin caer en situaciones en las que no tenemos control o somos dependientes de las opiniones de los demás, además. Pensar detenidamente es también un signo de responsabilidad y respeto por la sociedad. No solo nos aseguramos de que nuestras decisiones no tengan consecuencias negativas para nosotros mismos, sino que tampoco afecten negativamente a quienes nos rodean. De esta manera contribuimos a construir una comunidad civilizada y desarrollada. Pensar detenidamente no es solo una habilidad personal, sino también una forma de vida. Una filosofía que moldea nuestras vidas y también contribuye al desarrollo de la sociedad. El pensamiento cuidadoso también refleja nuestra responsabilidad por nuestras acciones y decisiones. Somos conscientes de que cada una de nuestras acciones puede afectarnos a nosotros mismos, a los demás y a la sociedad. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestras decisiones se tomen de manera responsable sin causar daño y beneficiando a todos los que nos rodean. El pensamiento cuidadoso no es solo una consideración cuidadosa antes de tomar decisiones, sino también una expresión de responsabilidad personal por las acciones y sus efectos en el entorno social circundante. Cuando aplicamos el pensamiento reflexivo, vemos más claramente los impactos de nuestras acciones en nosotros mismos, en los demás y en la comunidad. Reconocemos que cada decisión, grande o pequeña, conlleva sus propias responsabilidades y consecuencias, y esto requiere que garanticemos que nuestras acciones no causen daño, sino que traigan beneficio y valor para todos. El pensamiento cuidadoso no es sólo una expresión de autonomía e independencia, sino también una expresión de respeto y responsabilidad por la comunidad. Es una parte importante de la construcción de una sociedad civilizada y sostenible, donde las personas vivan y trabajen juntas en armonía y respeto. 1.2 podemos crear un plan de acción coherente y eficaz que minimice los riesgos y aumente las posibilidades de éxito. Incluso pensar detenidamente es como mostramos responsabilidad y respeto por nosotros mismos y quienes nos rodean. Crear un plan de acción cuidadoso y eficaz es una parte integral de la aplicación del pensamiento prudente a la vida diaria. Este plan de acción nos ayuda no solo a tener una visión general de nuestros objetivos, sino también a identificar claramente los pasos específicos que debemos seguir para lograr ese objetivo. Establecer objetivos específicos es una parte indispensable para crear un plan de acción cuidadoso y eficaz. Cuando tenemos un objetivo claro, tenemos una dirección específica sobre lo que queremos lograr. Esto nos ayuda a centrar nuestra energía y recursos en las cosas que más importan para alcanzar nuestras metas. Cuando nos fijamos grandes objetivos, a veces pueden volverse demasiado difíciles y aterradores. Pero al dividirlos en partes más pequeñas y específicas, convertimos objetivos grandes y aterradores en pasos alcanzables y efectivos. Cuando nos fijamos en los grandes objetivos, pueden parecer distantes e inalcanzables. Sin embargo, cuando los dividimos en pasos más pequeños, nos encontramos creando un camino más claro y organizado hacia nuestros objetivos. Cada pequeño paso es un paso adelante y cada paso trae una sensación de logro y progreso. Dividir los objetivos en partes más pequeñas también nos ayuda a evitar sentirnos abrumados por la presión. En lugar de enfrentarnos a un gran objetivo y comprimirnos bajo su presión, Podemos centrarnos en partes pequeñas a la vez, no sentirnos abrumados y trabajar de forma más eficaz, además. Tener un plan detallado y organizado también nos ayuda a sentirnos más seguros y confiados en el logro de nuestros objetivos. Sabemos que cada paso está cuidadosamente calculado y tiene un propósito específico, creando así una sensación de control y confianza en la acción. Dividir los grandes objetivos en pasos pequeños y específicos es una estrategia importante que nos ayuda a superar la ansiedad y alcanzar nuestros objetivos de forma más eficaz. Esto no solo nos ayuda a avanzar en el camino de la vida, sino que también crea una sensación de control y confianza en el proceso. Proporcionar planes de respaldo es como una red de seguridad que nos ayuda a superar situaciones imprevistas y superar riesgos potenciales. De hecho, esto no es solo una parte importante del proceso de pensamiento prudente, sino también una estrategia de gestión de riesgos inteligente y eficaz. Una vez que hayamos elaborado un plan detallado y específico, el siguiente paso más importante es identificar planes de contingencia. Estas opciones son dos planes que podemos utilizar cuando las cosas no salen según lo planeado. Nos permiten adaptarnos con flexibilidad a situaciones inesperadas e incluso hacer que funcionen a nuestro favor. Los planes de contingencia no son solo preparativos para los peores escenarios sino también una oportunidad para que pensemos en enfoques más creativos y flexibles. Podemos usar nuestra imaginación para idear diferentes escenarios e identificar cursos de acción específicos. En cada caso, tener planes de respaldo también ayuda a crear una sensación de mayor confianza y seguridad durante la implementación del plan. Sabemos que pase lo que pase, tenemos los siguientes pasos que dar y no perder el control ni entrar en pánico por circunstancias imprevistas. Crear planes de respaldo no es solo una forma de responder a situaciones inesperadas, sino también una oportunidad para aumentar la flexibilidad, la creatividad y la confianza en todas las situaciones. Es una parte importante de aplicar un pensamiento prudente y gestionar el riesgo de forma inteligente y eficaz. Preparar un plan de acción cuidadoso y eficaz es una parte indispensable para alcanzar las metas y tener éxito en la vida cotidiana. Al planificar, no solo definimos claramente los pasos que debemos dar para acercarnos a nuestros objetivos, sino que también creamos una base sólida a partir de la cual podemos planificar y ejecutar cada acción de manera efectiva. Un plan de acción detallado nos ayudará a saber exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo realizar cada paso de la forma más precisa y eficaz. Nos ayuda a centrarnos en las cosas más importantes y a evitar estancarnos en tareas sin importancia. En particular, la planificación también nos ayuda a evaluar los riesgos y encontrar medidas preventivas o de respaldo adecuadas. Al identificar y evaluar los riesgos potenciales, podemos prepararnos con anticipación y minimizar el riesgo de encontrar obstáculos inesperados. Tener un plan de acción cuidadoso también aporta confianza y paciencia durante la implementación. Sabemos que cada paso que damos está claramente definido y que poco a poco se va consiguiendo el objetivo final. Esto nos ayuda a mantenernos motivados y seguir avanzando, sin importar las dificultades y desafíos que encontremos. Crear un plan de acción cuidadoso y eficaz no solo nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de forma eficaz, sino que también minimiza los riesgos y aumenta las probabilidades de éxito en la vida cotidiana. Esta es una poderosa herramienta para el autocontrol y para dirigir nuestras vidas en una dirección positiva y específica. Crear un plan de acción y aplicar un pensamiento cuidadoso no solo trae beneficios personales, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de toda la sociedad. Es una expresión de madurez y autogestión en la vida, y facilita un ambiente de vida positivo y armonioso. Aplicar un pensamiento prudente nos ayuda a tomar decisiones correctas y alejarnos de riesgos innecesarios. Esto ayuda a crear un entorno de vida seguro y estable, minimizando el riesgo de problemas y accidentes no deseados, mejorando así la calidad de vida de toda la comunidad. Cuando pensamos detenidamente antes de tomar decisiones, podemos ver y evaluar las situaciones de manera más integral. Esto nos ayuda a reconocer y evitar riesgos y riesgos innecesarios. Desde pequeñas decisiones diarias hasta grandes decisiones que tienen un profundo impacto en nuestras vidas y la comunidad que nos rodea, cuando cada individuo piensa detenidamente. El conjunto creará un entorno de vida seguro y estable. Reducir el riesgo de problemas y accidentes no deseados no solo trae paz y seguridad a la comunidad, sino que también permite a las personas crecer y prosperar. Al mismo tiempo, crear un entorno de vida seguro y estable también ayuda a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Una comunidad que viva en un entorno seguro crecerá y progresará. Desde mejorar la salud y la felicidad personal hasta crear condiciones favorables para el desarrollo económico y social. Aplicar un pensamiento prudente no es sólo una responsabilidad individual sino también una parte indispensable. De la construcción y el desarrollo de una comunidad fuerte y próspera. La creación de un plan de acción también demuestra responsabilidad individual y autonomía en la gestión de la propia vida. Cuando todos sepan lo que deben hacer y tengan una dirección clara. La sociedad será más organizada y más eficiente cuando todos tienen un plan de acción claro y específico. Se vuelven más autónomos en la gestión de su tiempo y recursos. Saben claramente lo que deben hacer y tienen una dirección específica para avanzar, lo que les ayuda a evitar sentirse perdidos e ineficaces en la vida diaria. Cuando cada persona en una sociedad conoce sus objetivos personales y tiene un plan para alcanzarlos, la sociedad se vuelve más organizada y eficiente. Cada persona contribuye en un área determinada garantizando al mismo tiempo que todo el trabajo se realice correctamente y a tiempo. Esto crea la distribución y el uso más efectivo de los recursos, mejorando así la fortaleza y el desarrollo de toda la sociedad. La autonomía de cada persona a la hora de gestionar su vida también ayuda a crear un entorno de vida más positivo y armonioso. Cada persona es responsable de sus acciones y decisiones, minimizando así los conflictos y mejorando la armonía en la comunidad. Crear un plan de acción no es sólo una expresión de responsabilidad y autonomía personal, sino que también constituye una contribución positiva a la organización y el desarrollo de la sociedad. Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo y planificación también contribuye a construir una comunidad, armoniosa y positiva. Cuando cada individuo tenga la capacidad de autogestionarse y resolver problemas con confianza, el entorno de vida se volverá más interactivo, creando consenso y apoyo mutuo. Cuando cada individuo tenga la capacidad de autogestionarse y resolver problemas con confianza, el entorno de vida será más interactivo y positivo. Pensar detenidamente ayuda a cada persona a comprender mejor sus decisiones y a ser consciente del impacto de las acciones individuales en la comunidad circundante. Gracias a esto, pueden tomar decisiones meditadas no solo basadas en intereses personales, sino también considerando los intereses de toda la comunidad. Las habilidades de planificación ayudan a cada individuo a organizar su tiempo y recursos de manera efectiva, optimizando así las actividades y logrando los objetivos establecidos. Cuando todos los miembros de la comunidad tienen autonomía para gestionar sus vidas y hacer planes, no solo adquieren más confianza, sino que también ayudan a crear un entorno de vida creativo y en desarrollo. Una comunidad de personas con habilidades de planificación y pensamiento reflexivo fomenta el consenso y el apoyo mutuo. Tienen la capacidad de comprender y respetar las perspectivas de los demás, creando así un ambiente armonioso y positivo donde cada persona se siente escuchada y atendida. Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo y planificación no solo crea personas seguras y autosuficientes, sino que también contribuye a construir una comunidad armoniosa llena de consenso y apoyo mutuo. Aplicar un pensamiento prudente y crear un plan de acción no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye al desarrollo y la armonía de la sociedad. Esta es una parte indispensable en el proceso de construcción de una comunidad fuerte y sostenible en el futuro. Es la aplicación de un pensamiento cuidadoso y el desarrollo de un plan de acción sólido lo que juega un papel. Importante en la formación de una comunidad armoniosa y positiva. Cuando cada individuo en la sociedad desarrolla habilidades de pensamiento y planificación cuidadosas, Adquiere más confianza para administrar sus propias vidas y resolver problemas complejos, a nivel personal. Esto le da a cada persona más autonomía sobre sus decisiones y cómo afronta situaciones difíciles. En lugar de dejarse llevar por las emociones o la presión del entorno social, pueden tomar con confianza decisiones inteligentes y correctas, basadas en una cuidadosa consideración y análisis. El hecho de que cada individuo sepa qué objetivo persigue y tenga un plan específico para lograrlo crea consenso. Y apoyo mutuo en la comunidad. Los miembros de la sociedad no son solo individuos competitivos sino también personas que se apoyan y alientan. Mutuamente para lograr el éxito común, el ambiente de vida se vuelve más positivo y armonioso. La comunidad no es solo un lugar donde cada individuo establece sus propias metas y logra el éxito personal, sino también un lugar donde las personas se reúnen para apoyar, compartir y desarrollarse. Esto aumenta la fuerza y el consenso en la sociedad, creando así una comunidad fuerte y sostenible en el futuro. 2. Evite la aplicación rígida de la experiencia. La flexibilidad es un factor que no se puede ignorar en el proceso de toma de decisiones y manejo de diferentes situaciones. A pesar de la experiencia y un plan de acción, es extremadamente importante comprender y responder con flexibilidad a los cambios y fluctuaciones. La aplicación mecánica de experiencias previas puede conducir a resultados inesperados porque cada situación tiene sus propias características únicas. La flexibilidad nos permite ajustarnos y adaptarnos a nuevas condiciones de forma más inteligente y eficaz. La flexibilidad no es solo una cualidad personal, sino también una clave importante para ayudarnos a adaptarnos al cambio y desarrollo del entorno que nos rodea. En un mundo lleno de cambios e incertidumbre, la capacidad de ser flexibles es el factor decisivo que nos ayuda a aprovechar nuevas oportunidades sin saberlo, de antemano, y nos ayuda a salir de situaciones difíciles de una manera inteligente y creativa. Cuando somos ágiles, no estamos limitados por las limitaciones de los métodos antiguos o los enfoques tradicionales. En cambio, tenemos la capacidad de encontrar soluciones nuevas, creativas y únicas, especialmente en situaciones complejas e imprevistas. Esto no solo nos ayuda a superar desafíos, sino que también abre nuevas oportunidades, creando progreso y desarrollo continuo para nosotros y la sociedad. Es la flexibilidad lo que ha ayudado a los humanos a progresar a lo largo de miles de años de historia. En un entorno en constante cambio, Aquellos que no son flexibles fácilmente quedarán obsoletos o incluso eliminados. La agilidad no es solo la capacidad de adaptarse a los cambios, sino también la capacidad de encontrar oportunidades en los desafíos. Cuando no estamos limitados por las limitaciones de los viejos métodos o enfoques tradicionales, podemos plantear nuevas preguntas, explorar rincones ocultos y crear soluciones innovadoras. Esto fomenta la creatividad y el descubrimiento, abriendo nuevas oportunidades que quizás no esperábamos anteriormente. Las personas flexibles suelen ser aquellas que se atreven a afrontar riesgos y no temen el cambio. En lugar de ver el cambio como un riesgo, lo ven como una oportunidad de crecimiento y progreso. La flexibilidad nos ayuda a ampliar nuestros horizontes, Encontrar nuevas direcciones y aprovechar todas las oportunidades posibles, al mismo tiempo, la flexibilidad también nos ayuda a mantener un estado mental positivo ante los desafíos. En lugar de deprimirnos o desanimarnos por las situaciones difíciles, podemos verlas como una oportunidad para aprender y desarrollarnos. La flexibilidad no es solo una cualidad personal sino también un factor importante que configura la vida y el desarrollo de la sociedad. Nos ayuda no solo a adaptarnos a los cambios sino también a crear nuevas oportunidades. Sin dejar de ser optimistas y positivos ante los desafíos. La flexibilidad es un factor indispensable para sobrevivir y prosperar en el mundo volátil y en constante. Cambio de hoy. Al ampliar nuestros horizontes y estar dispuestos a aceptar el cambio, podemos aprovechar eficazmente las nuevas oportunidades. De hecho, la flexibilidad no es solo la capacidad de adaptarse a cambios inesperados, sino también una mente abierta y la voluntad de aprender de nuevas experiencias. En lugar de conservar viejos métodos de pensamiento y trabajo, podemos adaptarnos fácilmente a nuevas situaciones, reevaluar y ajustar nuestras estrategias. De esta manera, no solo nos volvemos flexibles a la hora de afrontar los desafíos, sino que también creamos un ambiente de trabajo positivo y creativo. La flexibilidad nos ayuda a no estar atados a viejas limitaciones o estructuras, sino que podemos encontrar enfoques nuevos, innovadores y más eficaces. La flexibilidad también nos ayuda a desarrollar un espíritu de preparación para afrontar los cambios y desafíos de la vida. En lugar de tener miedo o preocuparnos por los cambios, podemos verlos como una oportunidad para aprender, crecer y madurar. La flexibilidad no es solo una cualidad personal sino también un factor importante que determina el éxito y el desarrollo de los individuos y la sociedad. Solo cuando tengamos flexibilidad y estemos dispuestos a adaptarnos al cambio podremos mantenernos firmes y llegar lejos en este mundo volátil. La flexibilidad no solo nos ayuda a conseguir los mejores resultados en cada situación, sino que también nos permite adaptarnos a los cambios y evoluciones del entorno que nos rodea. Esto es importante en el mundo volátil e incierto de hoy, cuando somos flexibles tenemos la capacidad de ajustarnos y adaptarnos a los cambios rápidamente. En lugar de estar atados a planes o intenciones fijas, estamos abiertos y dispuestos a cambiar de dirección para satisfacer nuevas necesidades y condiciones. La flexibilidad es también la clave de la creatividad y la innovación. Cuando no estamos obsesionados con un enfoque particular, somos libres de experimentar. Hacer preguntas y buscar enfoques nuevos y más eficaces, además. La flexibilidad nos ayuda a afrontar los desafíos y dificultades de forma más inteligente y eficaz. En lugar de desmoronarnos o perder el control cuando las cosas cambian, podemos encontrar nuevos enfoques y crear soluciones creativas para superar las dificultades. La flexibilidad no es solo una cualidad personal, sino también un factor importante que nos ayuda a tener éxito y prosperar en un mundo volátil e incierto. La flexibilidad es una clave importante para ayudarnos a aprovechar las oportunidades y superar los desafíos. En un mundo volátil. Cuando somos ágiles, no estamos limitados por métodos antiguos o enfoques tradicionales. En cambio, podemos encontrar enfoques nuevos y creativos para afrontar cualquier situación, en la vida. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones imprevistas, y muchas veces es ahí donde se esconden oportunidades. La flexibilidad es el factor decisivo que nos ayuda a reconocer y aprovechar estas oportunidades de forma eficaz. Cuando cultivamos un espíritu de flexibilidad, no solo nos liberamos de las limitaciones de nuestro plan original, sino que también abrimos un mundo de nuevas oportunidades y descubrimientos. En lugar de quedarnos estancados en un marco fijo, aprendemos a aceptar los cambios inesperados como parte integral de la vida y como una oportunidad de crecimiento. Un espíritu flexible nos ayuda a ver cada desafío no solo como un obstáculo, sino también como una. Oportunidad potencial. En lugar de tener miedo o preocuparnos por los cambios, aprendemos a aprovechar las nuevas situaciones para desarrollarnos y trabajar por objetivos más importantes. Una de las grandes ventajas de ser flexible es la capacidad de adaptarse al entorno de forma rápida y eficaz. En lugar de intentar mantener todo según el plan original podemos adaptarnos fácilmente y encontrar nuevas opciones adecuadas a la situación real. Esto nos ayuda no solo a evitar riesgos innecesarios, sino también a abrir oportunidades nuevas y potenciales. La flexibilidad en el pensamiento y la acción no es solo la capacidad de adaptarse al entorno que nos rodea, sino también un enfoque positivo de la vida cuando no estamos obsesionados con planes o intenciones específicas. Abrimos espacio para la creatividad y la exploración, de hecho, a veces los cambios inesperados no solo no nos desorientan, sino que también traen nuevas oportunidades y descubrimientos inesperados en los que nunca habíamos pensado. Esto pone de relieve el valor de la flexibilidad ya que no solo nos ayuda a superar las dificultades, sino que también abre nuevas puertas para el crecimiento y el progreso. En el mundo volátil e incierto de hoy, la capacidad de ser flexible es más necesaria que nunca. No es solo la clave para la supervivencia, sino también un factor importante que nos ayuda a prosperar y llegar más lejos en la vida. La flexibilidad también nos ayuda a salir de situaciones difíciles de forma inteligente y creativa. En lugar de simplemente enfrentar el problema, podemos encontrar soluciones nuevas e innovadoras para superar los desafíos. La flexibilidad nos permite pensar fuera de lo común y encontrar nuevos enfoques. La flexibilidad no es solo la capacidad de adaptarse a las fluctuaciones de la vida, sino también un enfoque inteligente y creativo ante situaciones difíciles. En lugar de simplemente afrontar el problema, podemos verlo como una oportunidad para crear soluciones nuevas e innovadoras. La flexibilidad nos permite ampliar nuestros horizontes, pensar fuera de lo común y encontrar nuevos enfoques en los que quizás no se haya pensado antes. Cuando somos ágiles, no estamos limitados por las limitaciones de viejas ideas o enfoques tradicionales. En cambio, podemos explorar y aplicar nuevos métodos, combinar diferentes ideas e incluso crear soluciones completamente nuevas. La flexibilidad no solo nos ayuda a superar los desafíos de manera efectiva, sino que también nos ayuda a generar ideas y oportunidades inesperadas. Enriqueciendo nuestra vida y nuestro desarrollo personal. 3. Combine precaución y flexibilidad en la vida. La prudencia y la flexibilidad son cualidades importantes que debemos combinar en armonía para tener éxito. La prudencia nos ayuda a evaluar las situaciones detenidamente, midiendo los riesgos y beneficios antes de tomar una decisión. Es una parte integral para garantizar que no cometamos errores innecesarios y mantengamos nuestras vidas en un camino positivo, sin embargo, la flexibilidad es igualmente importante. A veces, la vida trae sorpresas y desafíos imprevistos que no podemos predecir. En tales situaciones, la flexibilidad nos ayuda a no estar limitados por planes originales o las limitaciones de viejas ideas. Más bien, abre la puerta a la innovación, permitiéndonos encontrar soluciones creativas y adaptarnos rápidamente a las fluctuaciones de la vida. Es importante que combinemos cautela y flexibilidad. Debe pensar detenidamente antes de actuar, pero también debe estar abierto y dispuesto a adaptarse a los cambios de la situación. La flexibilidad no solo nos ayuda a superar los desafíos de manera inteligente y creativa, sino que también abre nuevas oportunidades, creando progreso y desarrollo continuo para nosotros y la sociedad. Combinando prudencia y flexibilidad, podemos afrontar cualquier situación con confianza y eficacia, creando una vida más significativa y exitosa. 4. A continuación te damos algunos consejos que te ayudarán a pensar detenidamente y a ser flexible en todo. 4.1 Recopilar información completa antes de tomar una decisión Reunir suficiente información antes de tomar una decisión es un paso importante para garantizar que la decisión se tome sobre la base de una comprensión clara de la situación. De esta manera, Podemos evaluar todos los aspectos del problema, desde los pros y los contras, hasta las posibles consecuencias. Buscar información de muchas fuentes diferentes es un paso importante en el proceso de recopilación de información antes de tomar una decisión. Diversificar las fuentes de información nos ayuda a tener una visión integral y profunda del problema. Proporcionando así una base precisa y eficaz para nuestras decisiones. Los libros, periódicos y materiales de investigación no son sólo fuentes de información, sino también tesoros invaluables de conocimiento, análisis en profundidad y diversas perspectivas de destacados expertos e investigadores en diferentes campos. El acceso a estos materiales proporciona importantes beneficios para la toma de decisiones y el desarrollo personal. En primer lugar, los libros y documentos de investigación proporcionan una visión global y profunda de un tema. Podemos conocer detalles, datos y análisis exhaustivos de personas con amplia experiencia y conocimientos en ese campo. Gracias a esto, podemos comprender mejor las causas y consecuencias de las decisiones, y así tomar decisiones informadas y efectivas, además. Los libros y materiales de investigación brindan diversas perspectivas sobre el tema. Cada autor puede tener su propia perspectiva y análisis, en función de su experiencia y estilo de investigación. La exposición a estas diferentes perspectivas nos ayuda a ampliar nuestro pensamiento, evitar sesgos y tomar decisiones más multidimensionales y objetivas. Los libros, periódicos y materiales de investigación suelen contener la información más reciente y los nuevos hallazgos en sus respectivos campos. Esto nos ayuda a acceder a los conocimientos más recientes y aplicar los últimos hallazgos a nuestras decisiones. Esta constante actualización nos mantiene siempre preparados para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades en un entorno en constante cambio. Leer libros, periódicos y documentos de investigación no es solo una forma de acceder a la información, sino también un acto de desarrollo personal. Investigar y aprender de fuentes acreditadas y de calidad no solo mejora nuestro conocimiento y comprensión, sino que también refleja nuestro compromiso con el aprendizaje y el desarrollo continuos en la vida. Buscar opiniones de expertos en campos relacionados juega un papel importante en el proceso de toma de decisiones. Estas personas suelen tener conocimientos profundos y experiencia práctica, lo que proporciona la información necesaria y perspectivas valiosas para respaldar nuestras decisiones. Uno de los mayores beneficios de buscar opiniones de expertos es la capacidad de proporcionar información experta. Estas personas suelen tener un amplio conocimiento de un campo en particular y pueden explicar los aspectos técnicos o técnicos de un problema de forma clara y detallada. Esto nos ayuda a obtener una comprensión más profunda de los factores que influyen en las decisiones y a considerar las opciones meticulosamente. Los expertos también tienen la capacidad de evaluar con precisión la situación y las tendencias en su campo. Basándose en su experiencia y profundo conocimiento de la industria, pueden analizar la situación actual y predecir tendencias futuras. Estas evaluaciones nos brindan una visión integral y detallada del contexto en el que se toman nuestras decisiones. Otro punto fuerte de buscar opiniones de expertos es su capacidad para brindar recomendaciones específicas, basadas en su experiencia y conocimientos. En lugar de limitarse a proporcionar información, también pueden sugerir acciones o soluciones específicas basadas en lo que se ha probado y comprobado. Esto nos ayuda a tener opciones e instrucciones más específicas para considerar y aplicar a nuestras decisiones. Buscar las opiniones de expertos no solo proporciona información experta y una evaluación precisa de la situación, sino que también proporciona recomendaciones específicas basadas en su experiencia y conocimientos. Esto nos ayuda a tener una visión integral y una consideración cuidadosa a la hora de tomar decisiones importantes. Hacer referencia a experiencias personales o de personas que han pasado por situaciones similares es un método importante para recopilar información práctica y valiosa. Sus historias y experiencias no solo brindan información sobre cómo enfrentaron los desafíos, sino que también brindan lecciones valiosas para el resto de nosotros. Una de las grandes ventajas de consultar la experiencia personal es la autenticidad y multidimensionalidad de la información. Cuando escuchamos acerca de las experiencias de quienes las han pasado, obtenemos una visión detallada y de primera mano de las situaciones específicas que enfrentaron. Esto nos ayuda a comprender mejor situaciones específicas e identificar factores específicos que debemos considerar al tomar decisiones, además. Escuchar las historias y experiencias de otras personas también nos ayuda a aprender de personas que han pasado por situaciones similares. Podemos encontrar métodos efectivos o reconocer errores que deben evitarse proporcionando así una base para tomar mejores decisiones en el futuro. Compartir experiencias personales también crea conexión y empatía entre los participantes. Cuando escuchamos las historias de otras personas, sentimos que no estamos solos en los desafíos que todos enfrentan, y esto puede brindar aliento y aliento en el proceso de tomar una decisión. Hacer referencia a experiencias personales o de personas que han pasado por situaciones similares es un medio importante para recopilar información objetiva y aprender de las experiencias de la vida real de otros. Esto nos ayuda a tomar las decisiones correctas y tener más confianza en cada situación. Combinando información de fuentes tan diversas, podemos construir una imagen completa y precisa de la situación, en la que basamos nuestras decisiones con confianza y eficacia. Recopilar información completa es importante para garantizar que nuestras decisiones se tomen en base a datos y conocimientos precisos, en lugar de emociones o información inexacta. Cuando confiamos en información incompleta o sesgada que forma parte del panorama, Fácilmente podemos ser víctimas de riesgos y tomar decisiones incorrectas. Recopilar información completa no solo nos ayuda a tener una visión integral del problema, sino que también es un paso importante para tomar decisiones correctas y lógicas. Al dominar cada aspecto de una situación, podemos realizar análisis y evaluaciones cuidadosos y lógicos. Uno de los mayores beneficios de estar bien informado es la capacidad de tomar decisiones basadas en datos y una comprensión precisa de la situación. En lugar de confiar en las emociones o en razonamientos inexactos, podemos utilizar la información que hemos recopilado para crear una imagen clara y objetiva de la situación. Esto nos ayuda a evitar decisiones basadas en conjeturas incorrectas y aumenta la probabilidad de éxito en la resolución de problemas. Tener información completa también nos ayuda a evaluar los riesgos y oportunidades con mayor precisión. Al comprender los aspectos positivos y negativos del problema, podemos tomar decisiones informadas y ofrecer resultados positivos para todos los involucrados. Recopilar información completa es un paso importante e indispensable en el proceso de toma de decisiones. Nos ayuda a tener una visión integral y una base lógica para tomar decisiones claras y efectivas. Tomar decisiones basadas en información completa es un factor importante no solo en la vida personal, sino también en las decisiones laborales y de liderazgo. Cuando tenemos una visión integral del problema, podemos evaluar claramente las opciones y comprender las consecuencias de cada decisión. Esto crea una gran oportunidad para aumentar las posibilidades de obtener un resultado positivo y minimizar el riesgo de consecuencias no deseadas. Usar información adecuada nos ayuda a garantizar que nuestras decisiones se basen en datos y comprensión. No solo en emociones o razonamientos inexactos. De esta manera, construimos una base sólida para el éxito y el crecimiento, no solo para nosotros sino también para las organizaciones y comunidades de las que formamos parte. La información completa también nos ayuda a evaluar riesgos y oportunidades durante el proceso de toma de decisiones. Al comprender los elementos positivos y negativos de una decisión, podemos optimizar los beneficios y minimizar los riesgos, creando así un resultado óptimo y sostenible. El uso de información completa no solo es una estrategia útil, sino también una parte integral de una toma de decisiones sensata y eficaz. Nos ayuda a construir una base sólida para tomar decisiones creando así oportunidades para un éxito y crecimiento continuos. La recopilación de información es un proceso que no solo nos ayuda a comprender el problema, sino que también nos ayuda a ajustar nuestras decisiones en función de la información más reciente. El mundo siempre está cambiando y evolucionando, por lo que es importante ser flexible en sus decisiones. Actualizar y comprobar periódicamente la información es parte indispensable del proceso de toma de decisiones. El mundo cambia rápidamente y la información puede quedar obsoleta o dejar de reflejar la situación actual. Esto puede llevar a una toma de decisiones incorrecta o ineficaz si no actualizamos periódicamente la información. Verificar y actualizar la información periódicamente nos ayuda a garantizar que nuestras decisiones se basen en los datos más recientes y reflejen con precisión la situación real. Esto crea una base sólida para tomar decisiones y nos brinda acceso a la información más reciente y a diversas perspectivas sobre el tema. Actualizar periódicamente la información también nos permite reaccionar rápidamente a los cambios en nuestro entorno. Esto es extremadamente importante en industrias que requieren flexibilidad y respuesta rápida, donde tomar decisiones basadas en datos obsoletos puede tener graves consecuencias. Actualizar y verificar periódicamente la información es una parte importante del proceso de toma de decisiones especialmente en el mundo actual que cambia rápidamente. La recopilación continua de información no solo nos ayuda a garantizar que nuestras decisiones se basen en los datos más recientes, sino que también abre la puerta a descubrir nuevas oportunidades e identificar riesgos potenciales. En el mundo actual que cambia rápidamente, esto se vuelve extremadamente importante donde responder rápidamente y ser flexible es la clave del éxito. Al actualizar constantemente la información, tenemos la oportunidad de mirar más allá, reconocer tendencias y predecir fluctuaciones futuras. Esto nos ayuda no solo a reaccionar rápidamente a los cambios, sino también a encontrar formas de aprovechar las nuevas oportunidades que surgen. Al mismo tiempo, Reconocer los riesgos potenciales también nos ayuda a prepararnos y tomar medidas preventivas, minimizando el riesgo de enfrentarnos a problemas no deseados. La recopilación continua de información no solo es una parte integral del proceso de toma de decisiones, sino también un factor importante que nos ayuda a adaptarnos y tener éxito en el entorno volátil e incierto de hoy. 4.2 Considerar varias opciones y elegir la que mejor se adapte a la situación. Considerar varias opciones antes de tomar una decisión es una parte importante de una toma de decisiones eficaz. En lugar de quedarnos estancados en una sola idea. Explorar y evaluar diferentes opciones nos ayuda a comprender mejor las opciones disponibles y las posibles. Consecuencias de cada opción, de esta forma podemos tomar decisiones basándonos en una base de información amplia y diversa, aumentando así nuestra capacidad para elegir la opción que mejor se adapta a la situación concreta. A veces, una opción puede ser más apropiada en una situación particular, mientras que otra opción puede brindar mayores beneficios en otra situación. Considerar muchas opciones también nos ayuda a evitar ser limitados y tener una mentalidad estrecha de miras, abriendo así espacio para la creatividad y el descubrimiento. Esto puede llevar a encontrar soluciones nuevas e inesperadas a los desafíos que enfrentamos. 4.3 esté preparado para adaptarse a los cambios de situaciones y ajustar los planes cuando sea necesario. Aprenda de las experiencias pasadas pero no las aplique rígidamente. La voluntad de adaptarnos y ser flexibles a la hora de ajustar las opciones es un factor clave para garantizar el éxito de nuestras decisiones y acciones. Cuando nos encontramos con cambios inesperados o nos damos cuenta de que una opción ya no es adecuada para la situación actual, es importante estar dispuesto a adaptarnos y ajustarnos. Aprender de las experiencias pasadas sin estar atado a un enfoque rígido es una forma de crecer y progresar. El mundo está siempre cambiando y lo que funcionó en el pasado no necesariamente funcionará en el futuro. Al ampliar nuestro pensamiento y aprender de nuestras propias experiencias y las de los demás, podemos encontrar soluciones nuevas y más efectivas a los nuevos desafíos que enfrentamos. La voluntad de adaptarse y aprender de la experiencia son dos factores importantes para garantizar que siempre podamos optimizar nuestras decisiones y acciones en cualquier situación. Me gustaría terminar mi intercambio aquí, esperando que este viaje les brinde perspectivas nuevas y positivas en la vida. Antes de hacer cualquier cosa, piensa bien antes de actuar. Espero siempre que apliques estas cosas útiles en tu vida para que podamos tener un futuro mejor. Cuando seamos felices y exitosos, difundirás cosas positivas a todos los que nos rodean. Te deseo salud y paz. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo al día siguiente.